Es el Rally Náutico de las Américas y se trata más de una carrera de desempeño y tiene distintas etapas. La primera etapa es una carrera de larga duración que largamos desde la ciudad de Reconquista hacia Goya y de vuelta por un trazado del río que lo dispone la categoría, que son 100 kilómetros más o menos entre ida y vuelta. En esa parte de la carrera tuve unos pequeños inconvenientes con la parte de combustible de mi motor. En un momento iba en la tercera posición y después perdí casi hasta la octava posición y ahí empecé a remontar de vuelta y termino en la cuarta posición. Y ahí finaliza la primera etapa de la carrera y el segundo día se corre circuito. El día del circuito, en la primer manga salgo segundo y la última manga en la final. Gracias a Dios se pudo dar y gané la final y termino, porque todo por puntos, en el cómputo de puntos había terminado segundo y tuve una penalización porque supuestamente toqué una boya y termino en el tercer lugar en la general. Yo corro en la categoría libre, pero hay tres categorías. Se diferencian por cilindrada y en la categoría libre arrancan a... Es libre, hay hasta motores de 450 HP. Yo corro con un Mercury 250. Y bueno, gracias. ¿Corredores de dónde? Hubo corredores de Buenos Aires, de Uruguay, de Goya, de la provincia de Entre Ríos, de todos puntos, lugares del país. Hay Gente conocida. muchos puntos y en eso trabaja mucho la categoría. En la parte estaba muy bien boyado, donde teníamos profundidad para correr. Y la parte de la larga duración es más una carrera de desempeño, porque es muy largo el tirón. Hay que salir a fondo y llegar a fondo 100 kilómetros en el agua. ¿Cuál es la clave? Y ¿Concentración, estado físico? concentración y después mucho también el equipo. A mí, esto no es solo, esto es un trabajo de un equipo. Yo tengo que agradecerle mucho a los muchachos del taller, a Puchi, a Toque, a mi tío, que me acompañan a todos lados y al que más tengo que agradecer, a Osvaldo Sousa, el dueño del astillero Altos Marín, que es el que puso la lancha y es la lancha que yo manejo. Esta fue una lancha nueva, porque esta es una lancha nueva que armamos y tenía 2 días de terminada. Fue un desafío terminar la lancha e ir a correr en tan poco tiempo. La próxima fecha es en Fraivento, Uruguay y todavía está a confirmar la fecha. Puede ¿Todo llegar. es río o puede llegar a ser en el océano? No, ¿Qué se llama? ahora es en el río Uruguay, todavía no en el océano.